Soy Roberto Teixeira, del departamento de QA Testing de Mercury Steam, y hoy os voy a hablar de Ginebra. Ginebra pertenece al Quinto Concilio y es concretamente de la unidad cazadora. Esta unidad se encarga de perseguir a las unidades defectuosas, como es el caso de Constantine. Ginebra puede alterar entre su forma humanoide y felina. Cuando está en modo felino no puede atacar de ninguna manera, pero sin embargo puede correr por el escenario y trepar. Todo esto sin elevar su indicador de Aleph. Generalmente un cyborg va a ser demasiado lento, ya que a diferencia de otros personajes no pueden correr. La peculiaridad de Ginebra es que gracias a su forma felina no solo puede correr, sino que lo va a hacer mucho más veloz que otros personajes. Con esto puedes posicionarte en momentos claves de la batalla y luego volver a retirarte cuando más te convenga. Sus armas son muy interesantes, ya que cada uno va a determinar mucho el estilo que vayas a seguir a lo largo de la partida. Con una puedes hacer más daño haciendo que los enemigos impacten contra una pared o contra otros enemigos, de manera que podrás matar de dos en dos. Con otro arma podrás atacar desde ángulos insospechados y con la última incluso aumentar el daño según la distancia a la que estés de los objetivos. Uno de sus talentos que me parece más interesantes es el inyector de potencia, con el que aumenta la velocidad que tiene justo después de transformarse en felino. De manera que si quieres llegar rápido a un sitio o escapar de una situación que es muy comprometida, te transformas y desapareces del sitio para volver a estar en un lugar seguro. Otro talento que puede ser interesante es la eficacia recursiva, con el que aumenta el daño que hace el personaje por cada segundo que permanezca vivo en la partida. Este último talento es muy interesante, ya que Ginebra puede sobrevivir más que cualquier otro personaje, por dos cosas. Una, es un cyborg y soporta mejor los disparos, y dos, siempre que ve el peligro puede irse a otro lugar donde esté más protegido.